J7 normal, sería el J7 normal, el SM700M. Intentamos por el proceso del tollback accediendo a YouTube y no lo agarró, no lo aceptó. Entonces les voy a mostrar otro proceso que hay también interesante, dependiendo de la actualización de seguridad que tenga el teléfono. Ahí vemos cómo pide la cuenta Gmail que se haya sincronizado. Entonces, por tanto, ya conectados a internet, vamos a retroceder hasta la pantalla El principal. próximo El próximo paso sería movernos hasta donde pone las redes. Y tal y como pone acá más, le damos a añadir red. Pues este método nos acabamos de dar cuenta que no funciona. Debería ser acá donde pone añadir redes. Acá escribiríamos cualquier cosa. Y al darle seleccionar, nos debería de sacar una opción que pusiera ayuda. Y no la pone. Entonces vamos a intentar otro proceso más. Bueno, como no agarró este otro método, lo vamos a hacer por downgrade, que es ni más ni menos que rebajarle la versión de su sistema. Antes que nada, vamos a descargar el driver del celular. Esa va a ser la primera parte de los archivos. Ya está en la parte de arriba descargando. Pauso el video y ahorita volvemos. Otra parte sería la de descargar Odin, el programa Odin. Entonces le vamos a dar a descargar. Aquí sí no pauso el video porque se descarga prácticamente enseguida. Y asimismo vamos a descargar la ROM, la firmware de según el celular que tengamos. Este es de Movistar México, entonces yo voy a descargar esta versión. Tiene acortadores de descarga, pero me conviene pues descargarlo. Solucionamos los captcha. Le damos a siguiente. Y nos saca otro captcha. Si ustedes tienen otro firmware que no sea este o que no sea por medio de acortadores, también es válido. Yo descargo por acá porque pues es la página en la que me acostumbré a descargar. Ahora sí pauso el video. Y ya que tenga la descarga lista, se la muestro. Ya solucionamos el primer acortador. Ahora vamos a solucionar el otro. Como les digo, es válido desde cualquier firmware, siempre que sea el firmware SMJ700M. Yo descargo desde esta página porque es la que me acostumbré. Es un poco latosa, pero son firmwares de calidad. Aquí estamos cargando el link en Mega. No sé si me deje por el límite de descarga de Mega.
Ya tenemos el firmware descargado. Ya tengo el archivo descargando. A ver si por medio de mega no se nos limita por el límite de descarga. Faltan 21 con 30 segundos. Pauso el video y más adelante lo reanudo para contarles qué onda. Pues sí se descargó. No nos limitó la descarga. Vamos a descomprimirlo, la carpeta, para proceder a hacer el proceso de desbloqueo. Este proceso de desbloqueo es por medio de degradado, que es rebajar el sistema a una versión anterior. Este anda trabajando exactamente en Android 7 y le vamos a pasar a Android 5. Le quitaremos la cuenta por medio de Odin y ahí volveremos a actualizar. Sin problema, puesto que es un Android original, viene de Movistar y ¿qué más? Y no viene modificado ni recortado, entonces nos va a permitir actualizarlo oficialmente. Ajá. Vamos a descomprimir el firmware, el Odin y los drivers. Y ya que los tenga descomprimidos, pues retomo el video. Tenemos descomprimido acá el firmware, acá el driver y acá el Odin. Vamos a instalar primero el driver. Yo tengo instalado el paquete de drivers de todas las marcas de celular conocidas o comerciales, pero por si acaso voy a reinstalar este driver. Ajá. Para asegurarnos. Luego de instalar el driver, instalaremos el Odin y procederemos a la reinstalación. Bueno, el driver no tiene ninguna complicación, puesto que agarramos el país, el idioma y le damos siguiente, siguiente hasta que instale. Ya tenemos el driver instalado. Le damos a finalizar. Nos vamos a Odin. Este Odin es ejecutable, no hay que instalarlo. Siempre le vamos a dar ejecutar como administrador. Aceptamos. Y ya nos lo abrió. Vamos a colocar todos los archivos, escogiéndolos desde la carpeta donde descomprimimos. Yo en este caso la tengo en el escritorio, entonces por tanto la voy a buscar ahí. Aquí la tenemos. Y cuando descomprimamos el firmware nos sale un archivo con extensión con factor MD5. Pues le daremos aquí donde pone AP. Buscaremos la carpeta donde esté el firmware y lo cargamos. Dependiendo de la computadora nos puede tardar un poquito. Ajá, entonces esperaremos hasta que lo cargue. Yo voy a pausar el video y ahora regresamos. Bueno, pues ya vemos la ruta
Ya vemos la liga, el enlace de que ya está cargado. Entonces con eso nos vamos al celular. Para poner al celular en modo descarga, en modo download, vamos a presionar botón power, volumen para abajo y la tecla home. Nos saldrá una pantalla del modo descarga. Pauso el video para hacerlo y ahora lo muestro. Aquí ya tenemos el modo descarga. Simplemente nos dice que si queremos continuar, presionemos hacia arriba. Ya lo tenemos en modo descarga. Ahora vamos a conectar el celular a la laptop con un cable, si puede ser original Samsung, mejor para evitar errores. A ver un segundito. Ya está ahí conectado, ya lo detectó la computadora. Ya se instaló y ya nos salió el puerto por el medio del cual conecta. Solo nos quedaría darle start y si todo está bien, se flashearía. Vemos que va cambiando la situación del firmware. Un segundito y corro la ventana porque tengo una mancha en la pantalla y no se ve bien. Ahí. Ya está flasheando. Mientras esté flasheando, no debemos mover el celular ni nada para que nos permita terminar el proceso bien. Sigue instalando. Vemos la barra de proceso y en el celular vemos también el avance. Simplemente dejaremos a que el proceso se termine sin que nos saque error. Mejor no mover nada y esperar a que termine. Voy a pausar el video y regresamos. Ya acabó de flashear, ya reinició el celular. Y ahora vamos a checar. En ocasiones, con solo degradar sería suficiente. Y en otras ocasiones, si sí hará falta brincarle la cuenta. Vamos a checar una vez ya se hayan instalado las actualizaciones. ¿Qué hay amigos? Acá aún estamos con el Samsung J7. Después de varios intentos, tuvimos que flashear con otro sistema 6.0, puesto que al que tenía sospecho que ya estaba modificado porque le faltaban opciones. Instalamos un 6.1, entramos al sistema del teléfono por medio del Wi-Fi, seleccionamos añadir red, escribimos cualquier cosa. Y seleccionamos eso mismo buscando ayuda. Desde ahí buscamos entrar al Chrome y descargamos el Quick Shot Code Maker y el administrador de cuentas. Buscamos en el Quick Shot Code Maker, buscamos esta opción. Ahí donde les dije, vamos a dar en el administrador de cuentas, damos
en probar, donde pone probar, nos saldrá para poner una clave, una contraseña, y le damos arriba en esos tres puntos. Ahí mismo le damos iniciar sesión desde el navegador. Nos sale poner un correo. Yo ya puse el mío. Ajá. Y una vez lo hagamos, nos saldrá otra vez esta pantalla. Ajá, una vez le pongamos la contraseña de nuestro correo. Luego de eso, reiniciaremos el teléfono. Ajá. Ahí está reiniciando. Me salté el proceso de todo el encendido y todo. Ahora mismo ya está iniciando el teléfono, digamos como que fuera nuevo. Si todo va bien, este proceso debería de surtir efecto. Ajá. Vamos a esperar un poquito. Voy a parar el video hasta que inicie un poquito más y me vuelvo a poner a filmar. Bueno, después de una espera más o menos larga o corta, según se mire, nos sale esta pantalla de la cuenta Samsung como cuando es nuevo. Vamos a darle acá, omitir, eso ya que el dueño del teléfono lo haga. Pronósticos del clima. Los vamos a dejar. No viene mal. Y le damos a siguiente. Nos dice, es una versión anterior de Android. Desactivaste el acceso a tu ubicación. Eso ya que lo active su dueño. Siguiente. Podemos instalar el Knox o no, eso también se lo dejaremos a cargo de su dueño. Y ya tenemos acceso total al teléfono. Ajá. Ya tenemos acceso total al teléfono. Ha sido un poco tedioso, un poco largo, pero no dejamos de insistir con el desbloqueo de este teléfono. Es un video largo, pero creo que interesa porque puede solventar, puede solucionar dudas. Ajá, recuerden, tocó cambiarle el sistema, tocó flashear el sistema para que nos dejara desbloquear el celular. Seguramente habían manoseado el sistema y lo habían dañado o habían instalado uno que no servía. Ajá, pues ya quedó y esto fue otro tutorial más, otro video más de Hospital de Electrónica Simapán. No olviden suscribirse al canal y estar pendiente, perdón, en las redes sociales, en Facebook como Hospital de Electrónica Simapán, ajá, y en YouTube en este mismo canal. Un saludo y hasta la próxima.